¿Qué pasa, amigos del RC? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que bien, igual que por aquí. Mira, vamos a continuar con el proyecto de la Volvo 160. Hemos recopilado algo de materiales, le hemos puesto el enganche rápido, el cazo y hemos comprado pintura original de Volvo. Y en este caso, para que veáis la diferencia de que el color que viene en la máquina, decíamos que podía ser igual o no. Yo ya tenía mis sospechas viendo las originales que esto era un poquito muy brillante y más claro. Y aquí tenemos la prueba. El gris oficial de Volvo. Visto la diferencia del color del gris, como se nota el tono, que es más mate, tiene un 20% de brillo, según me dijeron la tienda de pinturas, que hacen los colores a céduna y a ciempozuelos. Y claro, dije, esto no puede ser al sol que brille la máquina que parezca esto una perla. Entonces, si la máquina la queremos dejar bien, ponerle la hidráulica y ponerle sus pegatinas en tamaño, todos sus colores, pues habrá que hacerlo bien. Así que vamos a empezar a desmontar la máquina y vamos al lío. Venga, vamos a empezar desmontando la carrocería, el brazo. Quitaremos los actuadores, cazo, engancha rápido. Las cadenas las vamos a pintar en el color como vienen las de verdad. Barandillas naranjas. Algún detallito lo pondremos en su gris. La cabina, le pondremos más luces. Aquí. Hay que aprovechar luces aquí, tanto como aquí. Todo eso. Aquí el actuador este lo quitaremos. Esto es la elevación de la pluma. Las simulaciones de botella le pondremos sus botellas hidráulicas. Fuera eso, fuera castaña. Pondremos pegatinas nuevas, diseñadas. Este igual. Contrapeso también. Como esto está pintado, pues se lo quitaremos y le pondremos todo para dejarlo perfecto, como tiene que estar. Así que vamos al lío, ¿no? ¿Qué? ¿Os animáis y os quedáis? Venga. Dale un me gusta y suscríbete. Aquí hay un detalle que me gusta mucho de esta máquina, que tiene sus detallitos. Por ejemplo, cómo quitar la cadena. Este detalle de la cadena me parece espectacular. Quitamos tapón, destensamos la cadena y ya podemos quitarla, tal cual. Esto me parece espectacular. Detallazo. Quitamos un poquito de fuerza y el muelle ya saldría. Claro. Bueno. Sorpresitas. Quitando el tornillo. Flojo. Tornillos flojos. O sea, no digo más. Calidad. Reapretad la máquina cuando lo compréis. Revisar todos los tornillos. Y engrasar los bulones, motores. Aseguraros de que esté todo bien. Porque viene sin preentrega. Viene montado en cadena. Sin la calidad de revisarlo al final. Así que bueno, una vez dicho esto, venga, empezamos al lío aquí a desmontar. A ver qué sorpresita nos encontramos. Que esta máquina nunca deja de sorprendernos. Esto no puede ser, ¿eh? Este maquinista no puede ser tan guarro, ¿eh? Todo no puedo volver, ¿eh? Arena dentro de la máquina, aquí de la electrónica, ¿eh? A ver qué ha pasado ahí para que llegue la arena. No fastidies, ¿eh? Bueno, pues ya hemos quitado los tornillos de aquí abajo, ¿vale? Hemos quitado lo del contrapeso, lo desmontamos. Sacamos esto para arriba con cuidado de no enganchar ningún cable. Ahí lo tenemos. Esto va atornillado por aquí. Por aquí, por aquí y por aquí. Ahí lo vemos. Quitamos los 1, 2, 3, 4 tornillos por debajo y saldría la carrocería. Y aquí tenemos la electrónica. Que esto, en función de donde caiga las cosas, aquí coge y hace corto algo. Suena aquí. Mira, mira, ahí lo tiene. Mira. ¿Ves? ¿Cómo suena? Los cablecitos ahí cortados, muy bien. Vale, ya hemos quitado también los 4 tornillos de la cabina. Y antes, que va pillado. Estos que vemos aquí, y aquí vemos los cables de las luces. Aquí está. Que lleva las luces en la cabina.
y esto llega aquí, según veo. A este controlador de luces, aquí está. Mira, aquí un detalle curioso, ¿vale? Que estoy aquí con para desmontar el brazo y los cables de los motores de las cadenas pasa por aquí, por este agujero, baja para abajo. Entonces, claro, hay que tener cuidado de no coger y tirar y cortarlos. O joder, algo más por ahí abajo del contactor de giro que va ahí metido, que ahora lo veremos. Entonces, yo voy a quitar de aquí este y de aquí el otro. Y así esto lo sacamos y luego ya aprovechamos el cable más largo pues, para cuando pongamos los otros variadores. Bien, aquí tenemos, hemos levantado la electrónica. Toda la placa va a ser esta. Vamos a soltar el conector de giro que va aquí. Este va por aquí, por aquí, por aquí. Y se mete aquí, al motor de giro. Todo esto lo dejaremos puesto. Lo dejaremos puesto por si a alguien le interesa o lo tiramos a la basura, porque tampoco vale para más. Entonces ya hemos pasado este conector por el agujerito de ahí dentro. Y ahora vamos a sacar lo de las cadenas. A ver si les pillamos bien. Aquí. A ver, primero dos. Estos dos. Venga. ¿Esto qué es? Mira, se ha quedado un bolón de una botella. Vamos ahí. Ahí está. Y ahora lo otro. Ahí está. Vale, pues ya hemos quitado todo el brazo. Joder, yo no tengo ni siquiera. Mira, llegado aquí a este punto, una vez que hemos desmontado, ya habéis visto toda la que hemos liado, he tenido que cortar cables. Porque están soldados directamente los cables de los motores con el anillo de giro. Entonces no es posible separar el carro de la base. Vale, y quiero ver cómo va este rodamiento, que tiene un poco de juego, y ya de paso aquí le voy a poner una clema para si en un futuro tenemos que desmontar o hacer alguna reparación aquí en estos motores, pues dejarlo bien y no volver a cortar cables. Mira, otro detalle de la máquina que me gusta, porque si voy desmontando me va gustando más cosas como están hechas, Vemos aquí la rueda guía, los rodillos guía, como tienen una avellanada, una hendidura, ¿vale? Tiene un fresado aquí, una fundición. Esto se quedaría ahí, y los tornillos al apretar, pues se sujetan ahí. Ojo, y queda espectacular, ¿eh? Mira. Qué bien hecho. Estas piezas, ¿eh? Está pensada la máquina, ¿eh? Según lo voy desmontando, me va gustando más cómo está todo hecho, ¿eh? La verdad es que tiene un punto a favor, ¿eh? La máquina, al precio que es, no se le puede pedir nada más. Nada más. Es que mira, ¿eh? Cómo sale. Todo con tornillos, todo se desmonta. Ahora vamos a sacar aquí los motores para pintarlos, para que no pintar la electrónica, aparte de aquí que no es necesario, sino hasta aquí, para atrás. Pero mira cómo va todo, con tornillos, tornillos. O sea, es tremendo, vamos, yo estoy flipando. Así llevamos ahora a la máquina, desmontada, lijada ya un poquito, ahí al agua, lija 2000. Todavía la carrocería no la he tocado, esto tiene más detalle, la base, la cabina por ahí y el brazo todavía no lo hemos desmontado. Eso para el siguiente vídeo, ¿vale? Esperemos que os guste, suscribiros y venga, que pronto viene el segundo vídeo de la serie. Un saludo.